2016 ha sido un año intenso, ya se ha dicho, muy intenso, tal como lo destaca el anuario en lo que se refiere a la vida económica navarra. Quiero sobre todo hablaros y agradeceros el trabajo realizado en la estrategia de especialización inteligente, ¿no? Yo sí que siento que esa estrategia es una estrategia del territorio, creo que es una estrategia de todos. El 2017 es el año de Navarra. Estoy viendo mucho movimiento en el tema industrial, por lo menos. No solo va a ser un año de consolidación de los logros del 2016, sino que seguirá el crecimiento. Con ilusión. La ilusión no hay que perderla nunca. La ilusión es un factor añadido. Con mucha ilusión y con mucha ambición. Un año, además, de puesta en valor de una trayectoria de muchos años que por fin despega. Vemos a 2017 como un año de despegue económico y mucha innovación. Están mostrando los empresarios más confianza. Eso hace que reinviertan los beneficios que están teniendo y, bueno, yo, en mi opinión, hay una expectativa bastante positiva. En los últimos dos años hemos multiplicado por tres las páginas de innovación que hacen referencia a Industria Navarra. Hay que seguir creciendo. Un año de consolidación de los clústeres, especialmente aquellos que son incipientes y que empezaron en la convocatoria del año pasado. Para nosotros es un orgullo haber emprendido un poco en el mismo espacio que Navarra Capital. Nuestro reto es crecer como ellos. Hemos hecho un análisis del 16, fue un año bueno, con progresión, y también el inicio del 17, la verdad que con potencial. Es una oportunidad, ¿no?, para hacer buenos negocios y, bueno, este tipo de eventos pues favorecen, yo creo, esas oportunidades.